La Verdad. El informativo de la Diócesis de Cúcuta. Actualidad diocesana. Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta. Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Bienvenidos a La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta, deseándoles a todos un feliz inicio de año. Ya desde el Centro de Comunicaciones Diocesanos iniciamos labores y a continuación les daremos a conocer toda la información más importante de nuestra iglesia local, nacional e internacional. Bienvenidos. Y para iniciar con la información de nuestra iglesia local, les contamos que después del receso de Navidad, la Casa de Paso Divina Providencia abrió nuevamente sus puertas en enero para recibir a los más de 5.000 migrantes venezolanos y colombianos retornados que llegan allí en busca de alimento. La Casa de Paso Divina Providencia vivió el sábado 18 de enero una jornada de espiritualidad con los servidores y personas de buena voluntad que hacen posible la caridad en este lugar. El padre José David Cañas Pérez, coordinador de la Casa de Paso, presidió la Sagrada Eucaristía, oró y compartió reflexiones con los voluntarios que también renuevan su espíritu después de terminar una semana de reformas, mantenimiento y limpieza de la Casa de Paso. El lunes 20 de enero, nuevamente arribaron a esta obra de misericordia lo más de 5.000 migrantes en busca de pan y de alimento espiritual que ofrece la Diócesis de Cúcuta. Dios les bendiga abundantemente, estamos en la Casa de Paso Divina Providencia de la Diócesis de Cúcuta. Desde el lunes abrimos, hoy 25, ya tenemos la alegría del servicio de la caridad y con todas las restauraciones que se hicieron en esta casa. Nacimos con una ollita, nacimos en tierra, pero poco a poco fuimos obedeciendo, fuimos creciendo. Hoy por hoy tenemos todo ese servicio para los hermanos venezolanos. Que Dios bendiga a todos los que hacen posible la caridad en la diócesis, con este comedor y con todos los comedores que tenemos. Que el Señor bendiga a los servidores y a todas las personas que hacen posible la caridad en nuestra diócesis de Cúcuta. Dios les bendiga. Por otra parte, del 20 al 24 de enero, el clero diocesano vivió jornadas de oración y reflexión en la Casa de Encuentros Nazaret de Pamplona. En la Casa de Encuentros de Nazaret, ubicada en Pamplona, norte de Santander, el presbiterio de la Diócesis de Cúcuta desarrolló los retiros espirituales del 20 al 24 de enero. En este encuentro anual, vivieron tiempos especiales de reflexión y oración, acompañados por el obispo de esta iglesia particular, Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, y guiados por el obispo Monseñor José Miguel Gómez. El clero diocesano estuvo enfocado en el encuentro con el Evangelio y en contemplarlo como lo enseñaba San Ignacio de Loyola, con todos los sentidos, ya que con estos ejercicios de oración se logra buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Los sacerdotes concluyen el retiro animados a continuar respondiendo al llamado del Señor. Un saludo muy cordial para todos ustedes. Me presento con mucho gusto. Soy José Miguel Gómez, obispo de Facatativá. También tengo el encargo a nivel nacional en la Conferencia Episcopal de presidir la Comisión de Catequesis y Pastoral Bíblica. Y en estos momentos, cuando predicamos los ejercicios espirituales anuales del clero de esta muy querida diócesis, pues tengo el gusto de poder compartir con ustedes que el Señor, que siempre trabaja en los corazones de todos, está ahora también pasando por el grupo de los sacerdotes de la Diócesis de Cúcuta. En estos ejercicios espirituales hemos tratado de seguir el esquema básico de San Ignacio de Loyola, que es toda una llamada a la conversión, pero desde el encuentro con uno mismo y el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, a quien tenemos que seguir.
Ya en el día en que hacemos esta grabación, comenzamos los temas que se refieren al seguimiento radical de nuestro Señor Jesucristo. Como cosa particular, sepan que les he pedido a los sacerdotes que tengan por lo menos 3 horas completas durante el día de oración. Una por la mañana, una antes del mediodía, otra por la tarde. A eso ellos agregan la celebración de la Eucaristía, el mediodía, y también tienen otros ejercicios espirituales de oraciones que son litúrgicas por la mañana, mediodía y por la tarde. Rezan juntos el rosario. Y como ven ustedes, llenan el día de oración de tal manera que están en contacto permanente con Dios nuestro Señor. La idea de unos retiros para hacer ejercicios espirituales es esa, que se dedique uno totalmente al Señor y que así el Señor pueda trabajar en nosotros. Recen, por favor, por sus sacerdotes, porque el fruto que se espera del retiro es algo que no se puede ver en el tiempo. Es algo que tiene que hacerse poco a poquito y que va seguramente a fecundar la vida y el ministerio de cada uno de los sacerdotes. Así que esperamos de ellos que siempre sean más parecidos a Jesús, más llenos de la misericordia infinita del Padre y, por supuesto, más fogosos en la tarea de la evangelización. Y a todos ustedes la invitación a que dejen que cuando ellos, los sacerdotes, los inviten a las distintas fases de la renovación del proyecto pastoral de la diócesis ahora, en este año, en un año además dedicado a la palabra, estén atentos y sigan sus indicaciones. A todos también les doy una bendición muy especial y de corazón, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya está en circulación la edición número 856 del periódico La Verdad, la primera de este año 2020, donde encontraremos toda la información acerca de esta primera celebración del Domingo de la Palabra de Dios. También descubriremos qué son los dones y los carismas y cómo edifica nuestra Iglesia Católica. Y un tema muy importante que toca Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid acerca de la defensa de la vida. Periódico La Verdad, ¿cuál es el alcance que se quiere tener con instituir un domingo de la Palabra de Dios? En la edición 856 del periódico La Verdad encontramos, en la página central, el Domingo de la Palabra de Dios, donde el Papa propone que sea el tercer domingo ordinario, dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios, y fortalecer los lazos con los judíos, y rezar por la unidad de los cristianos. En información de Iglesia Internacional, les presentamos la catequesis del Papa de este miércoles acerca del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hermanos y hermanas, la catequesis de hoy se enmarca en la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que este año tiene como tema la hospitalidad, recordando el naufragio de Pablo en la isla de Malta. El texto de los Hechos de los Apóstoles nos presenta una situación desesperada. Pablo y sus compañeros, junto al resto de los tripulantes del barco en que viajaban, quedan a la deriva durante 14 días. Perdidos y desorientados, a merced del mar embravecido. El apóstol, sin embargo, desde su experiencia de fe, llama a la confianza en Dios, que es para él un Padre amoroso. Providencialmente, todos se salvan y llegan a Malta, donde, en abierto contraste con esa terrible experiencia que han sufrido, saborean el entrañable modo de hacer hospitalidad de los habitantes de la isla. Es significativo que aquellos hombres que no conocían a Cristo fueron capaces de manifestar el amor de Dios. La hospitalidad espontánea y su trato considerado comunican ese amor de Dios. Y por parte suya,
Pablo les muestra a ellos la misericordia de Dios curando a los enfermos de la isla. Queridos hermanos, la hospitalidad es una virtud ecuménica. Acoger a los cristianos de otras tradiciones significa mostrarles el amor de Dios, pero también acoger lo que Dios ha realizado en su vida y dejarnos recibir de las otras comunidades es lo mismo. Estemos disponibles y abiertos, con el deseo de conocer la experiencia de ellos que tienen de la fe para vernos enriquecidos por este don espiritual. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y de Latinoamérica. Pidamos al Señor por todos cuantos sufren en el mar tempestuoso del desarraigo y el abandono, y comprometámonos a trabajar juntos pidiendo al Señor el don de la unidad, de modo que como cristianos testimoniemos el amor premuroso de Dios por cada persona. Que Dios lo bendiga. En La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta, les presentamos el recomendado musical de esta semana con Alexis Caballero. Hola amigos de La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta, me alegra muchísimo saludarles. Soy Dumar Alexis Caballero, control locutor de la emisora Vox Day. Y hoy mi recomendado de John Sánchez y Río Poderoso, Te Voy a Adorar. Hasta otra oportunidad. Sigo adorando, te sigo adorando, oh, oh, sigo adorando, te sigo adorando, oh, oh. Cuando pierdo la confianza A continuación, las actividades diocesanas más importantes para esta semana, la agenda pastoral. Se invita a los coordinadores de movimientos juveniles al primer encuentro este año, el sábado 1 de febrero, a partir de las 8:30 de la mañana en el auditorio de la parroquia San Antonio de Padua. Este mismo día se llevará a cabo la inscripción de la Escuela de Líderes Juveniles, a las 8:30 de la mañana, auditorio parroquia San Antonio de Padua, valor 15,000 pesos. La Vicaría Pastoral invita al encuentro de coordinadores de PAP el sábado 1 de febrero a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del Asilo Andrés. Hemos llegado al final de La Verdad, el informativo de la Diócesis de Cúcuta, agradeciéndoles a todos su sintonía y recordándoles seguirnos en nuestras páginas web www.diocesisdecúcuta.com, www.periodicolaverdad.com y www.emisoravozday.com. Igualmente en nuestras redes sociales. Que tengan una feliz semana.